El príncipe Harry vuelve a revolucionar Inglaterra en pleno en esta oportunidad, siendo el mismísimo príncipe Guillermo uno de los más conmovidos, después de que se hablara nada más y nada menos que sobre uno de los temas más álgidos y delicados que tienen que ver con la siempre recordada, con la siempre querida y admirada Diana de Gales. Dos hijos que dejó Diana de Gales en este mundo, actualmente separados por algunas rencillas, con la vista puesta en una futura reunión que definitivamente logrará la reconciliación, una unión que el mundo entero, incluyéndome a mí, queremos ver. ¿A ti te gustaría que el príncipe Harry y Guillermo estén juntos otra vez? Dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios, dale un me gusta grandote a este video. Pues definitivamente lo que se está hablando en estos momentos son temas bastante delicados y por eso quiero que desde producción nos relaten todo lo que ha sucedido hasta ahorita, especialmente ese evento en donde el príncipe Harry hablara sobre la gran herencia de Diana de Gales y posteriormente te voy a decir la reacción de Guillermo, que está muy pero muy impactante. Vamos a compartir esto juntos. Escuchamos, producción. Recibimos el pase de Orlando, muchísimas gracias, y desde nuestra sala de producción seguimos en frecuencia con la realeza de Inglaterra, y es que el príncipe Harry comentó en una entrevista que es imposible suprimir el dolor por la pérdida de su madre. Recuerden que él solo tenía 12 años cuando falleció su madre, la princesa Diana. El portal The Sun, en una edición especial del Reino Unido, destacó parte de lo planteado por Harry, lo que conmovió, y dijo estas palabras: "Creo que eso es lo más difícil, especialmente para los niños. No quiero hablar de eso, me pondrá triste". También dijo en la entrevista Harry: "El dolor me devora". Sin dudas que el accidente de la princesa de Gales y su fallecimiento fue un gran detonante en la vida de sus hijos, y hoy es Harry quien da fe de los peores momentos vividos en el Palacio Real, y hasta hoy, al menos para él y su hermano, el príncipe Guillermo. Harry actualmente es embajador de la organización benéfica que apoya a niños que han perdido a sus padres en las Fuerzas Armadas. Para volver contigo, Orlando, te pregunto, ¿crees que los príncipes podrán en algún momento superar el dolor por el trágico fallecimiento de su madre, la princesa Diana? Te damos el pase, volvemos contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es que definitivamente el príncipe Harry también ha explicado que una de las grandes herencias que le dejó Diana de Gales, y esto es lo que responde a la pregunta desde producción, es el perdón, es el amor verdadero y las ganas de cambiar el mundo. Ante esta herencia definitivamente irrefutable y siempre demostrada por Diana de Gales como los tres valores fundamentales de cada una de sus gestiones, se puede ver que la reconciliación de Harry y Guillermo está a la vuelta de la esquina. Mira que se ha hablado hasta de una posible reunión en las próximas semanas. Y atención con esto, porque el príncipe Guillermo, ante las desgarradoras revelaciones de Harry cuando contó que lloraba por los pasillos de palacio, que no consiguió nunca un abrazo por parte de su padre y cada vez que se encontraba afligido ante la muerte de su madre, sabemos que el príncipe Guillermo habría expresado entonces con los ojos bañados en lágrimas que a él le tocó ver y ante todo vivir el dolor de haber perdido a su madre a tan temprana edad. Es un testigo viviente de todo lo que es pasar estas tragedias tan pero tan difíciles, y ahí entonces el príncipe Guillermo aplaude por fin, por primera vez después de que empezaran sus rencillas, al príncipe Harry aceptando que la herencia de Diana de Gales, del perdón, del amor, de la verdad siempre por delante, es lo que le va a permitir estar otra vez con su hermano. Así que te pido por favor que le des un me gusta grandote a este video y que le demostremos al mundo que tú y yo somos los que creemos que Harry y Guillermo tienen que volver a estar juntos para seguir cumpliendo con ese legado, llevando consigo esa hermosa herencia de Diana de Gales. Muchísimas gracias.